Sí, nosotros estamos ejecutando, comenzamos este año a ejecutar algo que urgía, pero que al final lo hemos terminado de hacer e implementado a lo largo de este año, que es el plan de seguridad de la costa de San Juan de la Rambla. Como todo el mundo sabe, San Juan de la Rambla es un largo rectángulo que tiene de ancho aproximadamente 4 kilómetros, que son los kilómetros que tenemos de costa. Ahí hay dos zonas importantísimas de baño, que es el Charco de las Lajas y también es la Playa de las Aguas. Ambos sitios han sido este año atendidos, tal y como dice su plan de seguridad, con un servicio de socorrista que dura durante todo el verano y que de alguna manera garantiza el baño con seguridad. Paralelo a eso se implementa también la colocación de una serie de carteles que ayudan a la gente a entender por qué zonas se deben bañar o se pueden bañar con más seguridad. Esa cartelería se está colocando en estos momentos e incorpora pues no solo las señales características de precaución, incluso en algún momento de prohibición del baño, sino que es un mapeado de la zona de baño que indica en el propio cartel qué zonas son seguras, en qué zonas se debe mover la gente y qué hay que hacer en su caso si se ven en apuro. Creo que es un complemento muy importante que junto con unos tótem que van a tener esos nuevos sistemas de salvavidas que se inflan de manera automática en contacto con el agua, pues son que estamos pendientes de adquirir, pues son los tres elementos básicos que garantizarán la seguridad de los usuarios en el baño de nuestras costas.